Y bien, aquí estamos siempre en su canal El Salvador en el Campo, aquí con un video que creo que se le va a hacer muy placentero quizás. Puede que hasta se relajen un poquito porque hoy vamos a ver a las vacas o al ganado vacuno, como hemos puesto ahí al inicio, en una labor que les gusta a ellos y creo que a todos nosotros, claro, con diferente tipo de contenido. Y es que están comiendo y quizás es el momento donde los veamos relajados, tranquilitos, sin pelear, sin berrinches, y ahí están, porque ya los hemos sacado cuando las vacas están pastando, pero cuando están en el establo también se les da cierto alimento. Ven ustedes ahí un poco de pasto. Vamos a tratar de mostrarles cómo también se prepara esto con algo dulce, con algo como de miel, y a ellas por supuesto les gusta. Así es que vamos a tratar de hacerlo ver, y aquí pues están en filita, ordenaditos, comiendo. No se oye una sola bulla, ni siquiera que le hagan brrr. Así es que aquí estamos. Estas imágenes son en el rancho El Picudo de Don Luis, que nos ha permitido venir acá para tomar estas imágenes, al cual hemos dicho que cualquier cosa y ustedes vean un ejemplar, aquí no las estamos viendo tan al detalle, pero si les interesa, pues nos pueden llamar para darles el número. Hablando de números, es correcto que les demos el número del canal del Salvador en el Campo. Así es que vamos a darles ese número entonces a todos ustedes, para que lo puedan ustedes utilizar o llamar. O, a ver, estamos pensando si les damos directamente el de Don Luis, porque el de nosotros va a aparecer de todas maneras en la descripción. Vamos, aquí el de Don Luis es el siguiente. Ya saben que siempre decimos más 503 por los que llaman del extranjero, ¿verdad? Más, aprieten el número. ¿Cómo aparece el número más? Porque alguien me preguntó, ¿y cuál es el más? Por si no se sabe, solo tienen que apretar el 0, 1, 2, 3 segundos y les va a aparecer el signo más. Ponen de ahí el 503, que es el código del país. Y aquí viene lo interesante, el número de Don Luis es el 7876, lo digo así para no confundir, 7876-2499. Lo repito ahora todo junto, más 503-7876-2499. Así hablan directamente a Rancho Picudo de Don Luis para estos ejemplares que ustedes están viendo. En otros videos lo hemos mostrado más al detalle de lo que él tiene. El Gusserat, por ejemplo, mezclado Gusserat, otro tipo de encastes, bastante encastes o cruces que tiene Don Luis, y algunos animales puros también. Y por lo tanto, ahí les animamos a que llamen a Don Luis. Y seguimos acá con estos animalitos. Como ven, no han peleado para nada, están comiendo, tienen su otra parte donde beben el agüita. Así es que cuando hay este tipo de animales, tiene crianza tanto en potrero y también lo tienen en establo, es donde se le llama que son semi-estabulados. Así es que, pero usted viene, lo lanza a su potrero, ya sabe que ya están acostumbrados a eso, pero también comen acá. Hay algunos dicen, ¿y cuál es la ciencia o qué es lo que tienen que comer para buena producción? Bueno, sí, se le tiene que poner a un poquito de agua, ahí el guate, ¿verdad? Como le estaba pensando en esa palabrita, el guate. Y algunos le ponen un poquito de miel también, concentrado. Y ahí están, se ve que hasta se relamen, y les prometo que hasta me dan ganas de probar eso también. Sé que a mí no me va a dar un buen sabor, pero lo veo que están disfrutando tanto estos animalitos que también a uno le dan ganas. Ay, perdonen que haya dicho eso, puede que no haya sonado muy agradable, pero es lo que sentí en ese momento. Entonces aquí tienen estos ejemplares, qué bonito, ¿verdad? Se ven ahí mansitos. Eso es algo que también muchos buscan, que sean animales que sean bastante dóciles para el manejo. Estaba investigando un poquito sobre, para sonar también un poquito científico, porque ya ven que a veces uno dice, nos ven, por ejemplo, nos ven veterinarios y
queremos usar, vamos a ver. Aquí estoy buscando en Google. Estoy poniendo ganado vacuno. Y a ver cómo le suena esto. La vaca, en el caso de la hembra, o toro, en el caso del macho, es un mamífero artiodáctilo de la familia de los bóvidos. A ver qué tal soné. No sé qué significa la palabra artiodáctilo, ni tampoco qué significa bóvidos. Aquí me apareció y yo simplemente lo leí para ustedes y para sonar un poquito, ¿verdad? Pero bien, es el ganado, como estábamos hablando el otro día, diferentes palabras para las novillas, becerros, terneras, toretes, chivos, chivas y todo como ustedes le quieran llamar. Más de cerca aquí el alimento que están recibiendo estos animales, buenos para la producción, sobre todo pensando en lo de productos lácteos, empezando por la leche obviamente, que es donde está la base de todo. Vamos a repetirle el número de don Luis de Rancho El Picudo para que lo puedan llamar. Tiene WhatsApp activo, que antes no lo manejaba, pero ya vio lo útil que es y que ustedes le pueden también dejar ahí su mensaje. Y también por el WhatsApp mastrales, mire, este que me interesó es un video de su rancho, podría platicarme más de él, y ahí pues se van a entender. Decíamos Rancho Picudo, el teléfono es el +503 7876 2499. Y si no, pues ponga ahí en los comentarios que lo den o lo llaman a nosotros. Nuestro número va a aparecer ahí en la descripción del canal. Ahí nos pueden llamar también y los enlazamos así con don Luis de Rancho El Picudo. En el caso de nuestro canal, pues deseando también que interactúen en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Así que ahí pueden ver también, ahí tenemos este material que estamos subiendo. Si se les hace más fácil interactuar por ahí, pues también lo podemos hacer. En TikTok, videos cortitos también que se han hecho, y en Instagram. Así que les agradecemos que nos sigan viendo. Algunos nos mandan imágenes que nos miran ahí en la comodidad del hogar, ponen ahí en el televisor el YouTube. Y era qué bonito. Y eso nos hace el compromiso de tratar de mejorar todavía más la calidad de lo que les compartimos a todos ustedes. Gracias por vernos entonces. Nos vamos despidiendo y deseando que sigan viendo más videos. Y vamos a cumplir. Algunos nos han dicho, hagan videos de cerditos, de cabras. Y ya está en proyecto todo eso. De hecho, ya tenemos el material de algunos. Lo vamos a editar y lo vamos a subir para todos ustedes. Síganos escribiendo, sigan haciendo sus peticiones. Los leemos. Y que sigan siempre en sintonía de este su canal, El Salvador en el Campo.